¿Cómo están chicos, chicas que están allá en sus escuelas de toda la Ciudad de México estudiando muy fuerte, poniendo atención a este, el mejor programa de DGS TV de toda la barra? El día de hoy, como todos los jueves, tenemos un programa extraordinario. Recuerden el objetivo siempre de nuestro programa, Identidad. Identidad es un programa que promueve el patrimonio tangible, intangible y natural de la Ciudad de México. Chicos, chicas, nunca se olviden de que ustedes viven en la ciudad culturalmente hablando más importante de Latinoamérica, la joya cultural de nuestro país y una de las cuatro ciudades más importantes del mundo en materia histórico-cultural. El día de hoy tenemos un programa súper especial porque durante estas temporadas hemos estado siempre platicando de patrimonio tangible intangible, pero algo nos faltaba, algo que también tiene nuestra Ciudad de México, que es muy importante y aparte es algo que nos beneficia mucho, que tenemos que cuidar y que tenemos que hacernos responsables de ella. Hoy vamos a hablar sobre patrimonio natural de la Ciudad de México, pero antes quiero darle la bienvenida y quiero saludar al juez más implacable de la Ciudad de México, a mi amigo, colega y compañero, Mario Gali, Gali Galicia. Mario, ¿cómo estás? ¡Buenos días! Javier, muy buenos días. Qué gusto poder llegar a todas las escuelas nuevamente. Y el día de hoy, como ya lo mencionaste, tenemos un programa muy especial. Porque tenemos unos invitados que nos hablarán más de sobre una aventura que se tiene preparada en la Ciudad de México. Pero no podemos dar inicio sin presentar a nuestros invitados que vienen de la Secundaria Técnica Número... Vamos a por favor, chicos. Y bien, vamos a presentarnos. Yo soy Ricardo. Me llamo Daniel, yo soy David y mi nombre es y mi nombre es Miguel Y bien, la semana pasada hicimos una calabrita literaria que no ha llegado a todas las redes sociales pero el día de hoy ya estará y ellos han dicho que es mucho, son mucho mejores para, para escribir este tipo de, de de tradiciones y el día de hoy le van a escribir a la naturaleza así es que al final del programa vamos a ver qué palabras le dan a la naturaleza y al final como eh, ya es una tradición aquí en el programa lo van a traducir a la lengua madre y bueno Javier pasamos contigo de aquel lado para que nos presentes a los invitados muchas gracias Gali vamos a ver entonces cómo se aplican estos chicos de la secundaria técnica número 32 que vienen con un ánimo bárbaro bárbaro de veras que se si así estudian Qué bueno, puros dieces. Pero el día de hoy tenemos un invitado súper especial que hemos traído para que nos platique acerca de esto que les digo: que quizá todo el mundo lo, lo ve, lo siente, está preocupado, pero al final pocos sabemos de qué se trata y cómo funciona, del patrimonio natural de la Ciudad de México. El día de hoy tenemos como invitado a Daniel Álvarez. Daniel Álvarez es el director general del Parque Ecológico El Batán. Quizá muchos de ustedes ya lo conozcan. Porque es un parque precioso que se encuentra al sur de la Ciudad de México y que se dedica principalmente a promover, a difundir lo que es el medio ambiente y la educación ambiental. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Eh, estamos muy contentos de estar aquí eh, y aportar un granito de arena en este espacio. Bueno, también tenemos de este ladito, tenemos a un compañero muy importante que es Jair. Jair es el representante de la Escuela Secundaria Técnica 32. ¿Cómo estás, Jair? Muy bien, gracias. Oye, Jair, cuéntanos rápidamente qué opinas tú acerca Oye, Yair, cuéntanos de esta cuestión del medio ambiente, de la ecología, de la educación ambiental, cómo lo hacen ustedes en sus escuelas, ¿no? ¿Son este ecolocos o si sí, verdaderamente son promotores del medio ambiente? Pues nosotros le damos mucha importancia en nuestra escuela de la ecología, puesto que llevamos algunas campañas que nos proponemos cuidar áreas verdes, y así es como nosotros contribuimos a la ecología. Bueno, maravilloso. A ecología? Vamos a seguir preguntándole algunas cosas a, Dan a Daniel, préstanos tu micrófono, sí. por favor, Jair. Este Daniel, pues vamos ahora sí que a comenzar por el principio. Y quiero que nos platiques y les platiques a los chicos que están allá en sus escuelas viéndonos qué entendemos por esto del patrimonio natural de un país. Bueno, básicamente el patrimonio cultural de un país es eh, todo lo que nos regala la naturaleza, como pueden ser eh, las montañas, los árboles, los lagos, que la verdad es que la Ciudad de México principalmente tiene áreas eh, pues muy bonitas. Eh, el bosque de Chapultepec, el lago Xochimilco. Eh, el Parque El Batán, en, en, evidentemente. Este, la verdad es que hoy en día veo que el, veo que el gobierno está haciendo algo muy, muy interesante al respecto. Hoy el gobierno está metiendo eh, medios de transporte que no, que no contaminan y ayudan al medio ambiente. Este, también eh, creo que es un es muy importante el ver que la ciudad empezó a crecer demasiado y se empezó a ser una ciudad muy gris. Y hoy creo que estamos recuperando es eh, otra vez el poder ver una ciudad. Mucho más, mucho más verde. Pues sí, como vemos, chavos, es muy importante esto de primero reconocer que y saber que es el patrimonio natural de nuestro país. Acuérdense que México eh, es vanguardia, es uno de los de los países que están en la punta de lo que es eh, la ecología en el mundo. Somos eh, un país que está en los primeros lugares en la cuestión de bosques, de selvas, ¿no? de mucha, de muchas especies, tanto endémicas como eh, de otro tipo no, entonces el que nosotros conozcamos el patrimonio natural de nuestra ciudad, pues es el principio para poder nosotros preservarla y conservarla. Daniel, en la Ciudad de México nos decías su patrimonio natural, ¿por qué? Porque vivimos en una megápolis, una de las más grandes del planeta, ¿no? ¿Acaso verdaderamente sí tenemos áreas naturales protegidas y una reserva natural importante en donde nosotros podamos decir, bueno, vengan a la Ciudad de México y también conozcan la naturaleza que hay aquí? Por supuesto, como te comentaba, está el Bosque de Chapultepec, está el Desierto de los Leones, eh, está eh, el Bosque de Tlalpan, Bosque de las Lomas, eh, tenemos muchas áreas que la verdad desconocemos, hasta los que vivimos aquí, que creo que es muy importante que, que empecemos a, a darnos cuenta que existen, las empecemos a visitar. Otra cosa importante es que la gente hoy en día está buscando regresar al origen, ¿no? está buscando eh, estas est, eh, actividades que, que hacíamos antes. ¿no? Los niños ya no, ya no salen a jugar a las calles, ya no salen a jugar a los parques. Y el gobierno se ha encargado de, de rescatar todas estas áreas, poniendo gimnasios, poniendo áreas de juegos que la verdad es que son espacios que los niños tienen que aprovechar y mucha gente hoy en día que le gusta hacer ejercicio está buscando nuevamente estas áreas. Bueno, esto que nos acaba de decir Daniel me parece fundamental, chavos, porque acuérdense que durante todo el tiempo que hemos estado nosotros realizando nuestro programa de identidad, siempre les pedimos eso, salgan, conozcan la Ciudad de México, visiten sus espacios, sus sitios históricos, culturales, de tradición, de gastronomía, pero también... Tengan la oportunidad de visitar estos espacios que Daniel nos comenta, como por ejemplo el Parque El Batán, ¿no? El Ajusco, los Dinamos, eh, este, en fin, todos estos lugares para que ustedes puedan, sobre todo, les voy a decir una cosa, convivir con su familia. Es muy importante que hagamos una integración familiar y si la hacemos a partir de la conservación y preservación de nuestro patrimonio natural, mucho, mucho mejor. Eh, ¿Cuál es la importancia de salvaguardar nuestro patrimonio natural? Daniel, porque hay mucha gente que dice, bueno, a mí yo vivo estos chicos que vienen de Gustavo Madero me dices, ¿no? Jair, yo que vivo en Gustavo Madero, ¿por qué tengo que cuidar el Ajusco? ¿Por qué tengo que cuidar los dinamos? ¿A mí qué si están hasta allá? Pues porque es parte de nuestra podría decirse por nuestro patrimonio tanto como país como tanto Distrito Federal y pues a mí se me hace muy importante porque este nos ayuda en muchos aspectos. Bueno, sí, claro, por supuesto, Daniel, dinos una cosa. ¿Cuál es el impacto que tiene la ciudad dentro de los espacios o áreas verdes protegidas o no? ¿Y cuál es el beneficio que tienen estas áreas verdes o las áreas naturales de la Ciudad de México para los habitantes de la capital? En esto que estamos platicando con Jair, ¿por qué la gente del centro tiene que tener un interés de cuidar los bosques de La Jusco, por ejemplo? Vamos, hoy es importante que nos demos cuenta que las áreas verdes con respecto a, a las áreas grises, que serían las construcciones y las carreteras, son insuficientes para la cantidad de gente que habitamos el área metropolitana. Entonces es indispensable que estas áreas no se sigan reduciendo, que estas áreas se mantengan eh, lo más limpias posibles. Justamente los árboles nos ayudan a limpiar el, el aire, eh, el agua tiene que estar limpia, sin agua realmente no podríamos vivir, entonces también se, es muy importante que cuidemos, que cuidemos el agua. Por eso es tan importante tener espacios como, como el Parque El Batán, que les enseñen a los niños la importancia de esto. No perdamos de vista que lo, todos los niños, eh, buscan el, el estar bien con la naturaleza, buscan estar en contacto con la naturaleza y por lo general, por naturaleza, cuidan, cuidan, eh, cuidan, de la misma. Entonces, yo siento que es algo que se va perdiendo con el tiempo y es algo donde los papás nos tienen que apoyar para que, para que el niño eh, siga toda su vida eh, generando y fomentando el estar bien con la naturaleza. Maravilloso. A mí también me parece que es fundamental que entendamos. Que las áreas verdes tienen un impacto fundamental y cotidiano en la vida de todos nosotros. También dinos una cosa, este Daniel, antes de que vayamos al chat, porque está el chat súper caliente allá, y Alma nos va a decir al rato qué tantos comentarios nos están haciendo desde las escuelas, cuál sería, en tu opinión, el papel del docente en el respeto, cuidado y preservación del patrimonio natural, ahorita que todos los maestros nos están observando. Es súper importante que, que le hagamos ver a los, a los niños el tema de, 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 del, del calentamiento global, que es, digamos, como el tema. Eh, pero principalmente empecemos por, por el tema del cuidado de las plantas, el cuidado de los animales, el cuidado de, de estos espacios. Es muy común que un niño vea un animalito eh, y, y, y lo observe, le dé vueltas, lo vea por adelante, lo vea por atrás, lo vea por arriba. Y cuando empieza a ver que a lo mejor un joven pisa una hormiga, o pisa una cucaracha, o pisa un insecto, eso empieza a generar cierta eh, eh, cierto desinterés de los niños por cuidar a, a la naturaleza, ¿no? Eh, Cuántas veces hemos pisado unas, hemos pisado plantas, hemos pisado flores, eh, pero esto ya es en una etapa un poco un poco más adulta, entonces tener mucho cuidado con, con los niños y seguir seguir fomentando eso que que los niños traen por naturaleza, ¿no? El cuidado, el cuidado de la naturaleza. En un 100%. Almita, tenemos mucha actividad allá en el chat. Cuéntanos, ¿qué nos están diciendo desde las escuelas? Así es, aquí tenemos mucha actividad en el chat. Bueno, pues está por aquí algunos alumnos de la técnica 27, de la técnica 7, de la técnica 24, 25, 27, 47. Y también está Janet, que todavía no nos ha dicho desde qué escuela nos nos eh, está viendo. Y bueno, eh, todos aquí están pidiendo que les hablen un poco más del Batán, que nos digan direcciones y por supuesto que nos hablen sobre las promociones que tienen. Y nos están diciendo que nos ven desde Tlahuacán en la técnica 27. Eh, la técnica 47 nos dice, ojalá el Batán nos invite un día o venga a grabar a nuestra escuela. Y eh, aquí tenemos... Eh, Dan nos está platicando que en su escuela La Técnica 27 se realizan proyectos de sustentabilidad en los jardines de la escuela. Vaya, pues entonces hemos tenido gran actividad y gran revuelo ha causado eh, que nuestros amigos de, del Parque del Batán hayan venido el día de hoy a ver si al final se ponen con unas cortesías, chavos. Así que vamos a ver si cómo va. ¿Cómo va nuestro concurso? Allá está el juez más implacable, Gali, Gali, Galicia. Cuéntanos, ¿cómo vamos allá con los chicos? Bien, cariños, aquí los chicos los, están muy interesados en, en este tema de importancia que estamos tratando el día de hoy y ellos quieren dar unas palabras para nuestra madre naturaleza. ¿Quién va a ser el valiente que nos va a dar? Trata bien a nuestra madre naturaleza y ella te recompensará con oxígeno para tu vida, ya que gracias a ella hoy en día somos lo que somos. Son unas palabras que han escrito para la madre naturaleza. Y bueno, en un momento más van a estar traduciéndolo. Ellos, pero ellos quieren una actividad adicional. Algo que hemos dejado a un lado en el programa pasado. Y es la danza de Tlatuani. Eh, porque ver. Aseguran que los hombres lo hacemos mejor. Así es vamos, que chavos, vamos, chavos, vamos con chicos, ánimo. ¡Venga! Por favor, chicos. Uy, ¡Cómo se mueven de rápido. ¡Qué bárbaros! ¿eh? Sí, no fuera el recreo, sí. ¿eh? Ellos quieren danzar como Tlataní Azteca. Ellos quieren danzar como Tlataní Azteca. Primero los pies, penacho, después sí, danzale, danzale, danzale. Bien. Uh -huh, eso es, muy bien, chavos. bien. Bien, Javier, pues aquí ya tienen unos puntitos ganados. Vamos a ver si pueden hacer la traducción. Y regresamos contigo. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a, a acercándonos ya. El programa se va haciendo adulto, pero no queremos dejar de pasar, de seguirle preguntando a Daniel algunas otras cosas que nos parecen fundamentales, importantes en esta labor tan, tan hermosa que ellos hacen de educar o de, o de apoyar a los niños en, esta, en este asunto de, del, del medio ambiente y de la ecología. Daniel, en tu experiencia de tantos años que lleva el Parque El Batán difundiendo y promoviendo la educación ambiental, eh, ¿cómo percibes que los chicos ahora ven la cuestión del medio ambiente tienen más conciencia están más sensibles no o les vale no fíjate que, que hay una corriente muy interesante y creo que todo empezó con el tema con, con el tema de verse mejor en, en, y más en los adultos eh, la gente empezó eh, a hacer mucho más ejercicio la gente empezó a comer mucho más sano y entonces esto está llevando otra vez, como te decía, a regresar, a regresar al origen. La gente empezó a ir a, a ir a gimnasios y hoy le empieza a gustar más ir a, ir a hacer ejercicio al aire libre. Entonces, si hoy vamos a, a los diversos parques de la Ciudad de México, los vemos llenos de gente haciendo ejercicio. Esto es benéfico para todos porque los niños se dan cuenta de lo que están haciendo sus papás y esto genera que los niños quieran hacer lo mismo. Eh, por otro lado, el tema de la alimentación que es fundamental. Eh, se está buscando comer productos eh, orgánicos, se está buscando comer productos eh, sin, ta, si, eh, sin, tantos procesos, eh, sin tantos procesos para la generación de los mismos. Entonces, eh, creo que estamos regresando eh, a un punto muy importante, del cual esperemos mantenernos ahí un buen rato, eh, para que los niños eh, pues entiendan que entre más, en, entre más eh, sanos estén, entre más en contacto con la naturaleza estén, van a ser mejores personas el día de mañana. Pues ya van entendiendo, chavos, todo lo que tenemos que hacer y toda esta conciencia que debemos tener en el cuidado y preservación del medio ambiente y de nuestro patrimonio natural. El chat sigue hirviendo. Y todo el mundo quiere saber, Almita, qué nos preguntan para que ahorita que está Daniel aquí se los pueda contestar. Ya no queremos oír que, que nos va a dar Daniel cortesías porque nos va a dar unas. Yo sé que viene de generoso el día de hoy, pero dinos, Almita, qué, ¿qué es lo que nos quieren preguntar por allá? Bueno, pues aquí están mandando primero muchos saludos, por supuesto, a nuestros invitados del Parque El Batán. También mandan muchos saludos a la técnica 27, Alberto J. Pani. Y eh, nos están hablando sobre el baile de Latuani. Les gustó mucho, dice que está muy divertido, pero eh, sienten como que lo tienen que repetir porque no, no se aprendieron la canción. Entonces dice que eh, dice la técnica 47 que la técnica 47 lo hace mejor, ellos bailan mejor y eh, que ojalá eh, puedan repetirlo. Eh, de nuevo nos preguntan que den más detalles sobre el parque y que eh, porque ellos sienten que en su escuela no están haciendo mucho por cuidar el medio ambiente. Bueno, pues sí, cómo no. Eh, al final vamos a repetir la danza del Tlatuani ya para irnos. Vamos a ver si los chicos pueden mejorar su performance, su, este, su actuación. Pero antes quiero y antes que nos empecemos a despedir, quiero que nos platique Daniel acerca de este maravilloso parque que ellos tienen y que ellos dirigen tan acertadamente durante todos estos años. Casi todos hemos visitado el Batán y ahora parece que tienen un nuevo aire, un nuevo ímpetu, ¿no? unas nuevas ganas de cómo mostrar la educación ambiental y la ecología a las escuelas, a los niños, a los padres de familia, al público en general. Daniel, cuéntanos qué es el Batán, qué quiere decir Batán. Mira, Batán eh, quiere decir punto de, punto de encuentro. Eh, la verdad es que es un, es un lugar maravilloso, es un pulmón en el centro de la ciudad. Estamos a escasos 200 metros de la bandera de San Jerónimo, sobre Avenida San Jerónimo, en el número 477. Eh, es un parque completamente bardeado, completamente seguro. Tiene solamente un acceso, una entrada, una salida. Vigilado las 24 horas del día. Tenemos canchas deportivas, cancha de fútbol rápido, cancha de basquetbol, voleibol, cancha de tenis. Tenemos. Eh, bueno, una, eh, una UMA, que es una unidad de manejo ambiental, donde podrán ver, principalmente es un aviario, tenemos diferentes tipos de aves, tenemos eh, peces, tenemos tortugas, tenemos eh, la atracción eh, de, de Gaspar, que es un mono capuchino, eh, la verdad es que a los niños les encanta, les encanta esta área, también tenemos una cantidad de árboles impresionante, tenemos una reserva de pinos mexicanos bastante grande, tenemos la última obra monumental de Diego Rivera dentro del parque. Eh, fue una obra que le hizo a Dolores Olmedo. El predio era de Dolores Olmedo. Eh, sigue la construcción original donde ella vivía. Antes de esto era un, un predio de Maximino Ávila Camacho, el hermano del presidente. Entonces también tiene una, un, un, una historia bastante importante eh, en cuanto a cultura se refiere el parque. Eh, tenemos una donación del gobierno japonés, una, una pagoda japonesa, en donde se pensaba que era, que era un tipo invernadero donde se sentaban a tomar el, el té pues como pueden ver es una maravillosa opción para que ustedes que nos están viendo allá en sus escuelas el fin de semana también le digan a sus papás a sus hermanos a sus primos vamos al batán vamos a pasar una jornada ecológica maravillosa vamos a, a disfrutar de un espacio al aire libre de las actividades que ellos realizan no y por ahí a lo mejor se pueden encontrar el programa de identidad este programa que va a todas las escuelas recuerden que también nos pueden hablar para que vayamos a sus escuelas y estemos nosotros conviviendo, llevamos, acuérdense que llevamos a toda la gente de tradición, artesanos, llevamos a danzantes, llevamos a la gente que nos viste, a la gente que le da identidad, llevamos organilleros, llevamos a la gente que da grasa, a la gente a la lotería, en fin, hacemos muchísimas cosas en las cuales. Eh, eh, el sentido es que nosotros nos sintamos muy orgullosos de pertenecer a esta nuestra capital, a esta Ciudad de México que tantas cosas lindas nos da y que nos sentimos tan cómodos. Oye, Mario, ¿no nos has dicho dónde pueden este, localizar al programa de identidad para que las escuelas nos llamen y podamos ir a visitar este, con todo el equipo y con toda este, la gente que le da identidad a la Ciudad de México, a sus escuelas hacer este maravilloso programa? pueden invitarnos a escuelas en los siguientes números que es 55, 54, 50 40 o el 56, 59, 37 85 y bueno pueden mandar bueno, pedir más información vía correo electrónico es info arroba laesperanzaconsultores.com lo repito info arroba laesperanzaconsultores.com y bueno Javier escuchando la plática sabemos que el batán ahorita tiene una aventura jurásica. Y nos gustaría de este lado que nos platicaran un poquito más cerca de eso. Claro que sí, esto es, una, esto es una novedad. Esto es algo que trae el parque para todos ustedes chicos que nos están viendo en sus, en sus escuelas, para los profesores también. Traen una nueva exposición increíble, que es la aventura jurásica. Daniel, ¿de qué se trata esto? Mira, la, la aventura jurásica es, es una nueva experiencia que estamos haciendo dentro del parque. La ventaja que tenemos, eh, junto con nuestro socio comercial, que es la empresa Humanoides, es ellos son una empresa completamente mexicana que desarrolla dinosaurios tamaño real con sonidos y movimiento. Eh, la verdad es que son impresionantes y en mezcla con nosotros, con el batán, podemos verlos en un ambiente completamente natural. Son 24 piezas con movimiento, con sonido. Es un recorrido eh, de aproximadamente 45 minutos. En una primera parte podemos, podríamos ver el campamento de un paleontólogo con la explicación de todo lo que conlleva el tema de ser un paleontólogo, escarbar para sacar los fósiles. Después entramos al recorrido ya con los dinosaurios. Te repito, como estuviéramos en un, en un ambiente completamente natural, prácticamente tenemos a todas las especies. Y a la salida tenemos un área interactiva donde los niños van a poder eh, buscar fósiles en, en areneros, van a poder hacer calca de dinosaurios. Eh, la verdad es que es una, una experiencia padrísima para ellos. A los maestros, nada más decirles que tenemos precios especiales para tanto escuelas públicas como privadas, para que nos contacten a través de nuestra página www.batan.com.mx. Bueno, pues ahí está la información completa acerca de este maravilloso parque y de su director que el día de hoy nos hace favor de acompañar. No, vamos a terminar nuestro programa. Yair, cuéntanos rápidamente, ¿qué otras acciones tú crees que se puedan llevar a cabo en las escuelas para salvaguardar el patrimonio natural de la ciudad? Pues son varias las que tenemos que hacer, pero podemos empezar con las más básicas. Se podría decir eh, eh, cuidar el agua, este, tener un poco más de vigilancia eh, en los, sí, los maestros, para ver que no se desperdicie el agua en los recreos, que no se mojen o cosas así que aunque sean muy pocas eh, en conjunto yo pienso que llegará a contribuir, contribuir para mejorar el medio ambiente y así podríamos poner un ejemplo para nuestros compañeros de primero para que ellos lo sigan fomentando tras otras generaciones. Pues ya saben en el ejemplo está todo si nosotros los, si vemos nosotros que los chicos de segundo y de tercero están preocupados porque haya eh, un sentido de conservación ecológica dentro de las escuelas, ¿no? Y, de, y, de, y sobre todo de la ciudad y, y, y del país, pues vamos a seguir avanzando en esto que es tan importante de la preservación y cuidado de nuestro medio ambiente. Ya nos vamos, pero lo prometido es deuda, la 32 quiere sacarse la espina, dicen que bailan como troncos, ¿no? Que son este como robotitos que son parte de la exposición de Aventura Jurásica, este que no rugen igual, pero a ver vamos a ver Mario Galicia, Gali 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 Galicia, quiero ver ese ánimo de la Escuela Secundaria Técnica 32. Y por ahí nos vamos despidiendo todos. Gracias a todos por habernos visto nuevamente en este nuestro programa de identidad. Es la semana que entra vamos a regresar con nuevas cosas, con nuevos juegos. Vamos a ver quién va subiendo al primer lugar del escalafón. Aquí Daniel ya nos prometió que el grupo ganador podrá visitarlos allá en el batán, los que tengan más puntuaje. Y ahora, Gali, te toca. Primero los pies, pero Nacho después. Sí, dánsale, dánsale, dánsale bien. <laughs> Muchas gracias, Javier. Gracias a ti, Gali. Gracias, Daniel, por haber venido. Te agradecemos mucho tu visita. Pronto estaremos allá en el Parque Batán para hacer otros programas de este corte, para que nos sigas platicando de esta maravillosa experiencia de aventura jurásica y de todas las actividades que hacen. Les agradecemos mucho la labor que realizan a favor de la ecología y esperamos verlos pronto allá en Identidad. Aquí o allá donde ustedes nos están viendo en sus escuelas. Daniel, muchas gracias. No, al contrario de ustedes. Y, y de verdad, con mucho gusto, eh, les vamos a dejar eh, 100 entradas para, para aventura jurásica. ¡Woo! Daniel para quiere danzar como un tuataní azteca. Daniel quiere danzar como un tuataní azteca. Primero los pies penachos, después. Y danzale y dánzale y danzale bien. ¡Woo! Ahora sí. Se sacó un 10. No, le salió, le salió, le salió. Qué bonito, le salió, le salió, le salió. Un 10, un 10, un 10. Nos vemos, chavos. Esto fue Identidad desde Dejesteve, en el centro y el corazón de la Ciudad de México.